bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Ahí, bueno, donde terminaron de arreglarlo, y después vinimos y viniendo acá nos para la policía, así que fue el combo. Creo que 10 horas, casi 11. Ay, fíjate después si no te falta algo, porque... No, sí, me fijé. Estamos llamados a dar buenas noticias y a seguir los pasos de Jesús. Dice en su palabra que nosotros haremos mayores cosas que Él. Y yo lo creo. Y estoy con todas mis expectativas en lo que Dios va a hacer este fin de semana en cada uno. Y poder llevar ese amor y el consuelo a los corazones quebrantados, como acá dice. Y darles esa esperanza de libertad a los cautivos. Una vez más, y
delante de todos los que ven este video, confieso que soy una apasionada por Jesús, una enamorada de lo que Él hace con las personas. Y si ves este video y tenés curiosidad de conocer a este Jesús del que vamos a hablar durante todo este fin de semana, anímate a conocer a Jesús. Simplemente Él es el que te trae esa paz, ese consuelo, que no lo vas a encontrar en ningún lado. Y no es fanatismo, no es alguien manipulador Jesús. Él simplemente quiere que conozcas a Dios, su Padre. Quiere que seas libre de todo lo que te viene atando, de todo lo que te viene haciendo sentir que no tienes un propósito en esta vida. Él le da sentido a todo. Bueno, cerrando, no podía dejar de compartir esto precioso que es su palabra y lo que Él hace en nosotros y lo que van a ver ahora. Si es que me lo permiten, grabar un poquito de lo que va a ser la actividad de evangelismo con Máxima Misión. Pero espero que los que estén viendo este video por primera vez o los que estén alejados, simplemente quiero que vean que somos personas imperfectas, que encontramos a una persona el cual tiene un amor perfecto, que es Jesús. Y es gracias a Él que nosotros podemos hacer esto. Es gracias a Él y que nos hace sentir tan amados y tan perdonados a pesar de nuestros pecados, que simplemente nos dan ganas de compartir de Él, de que las demás personas se encuentren con ese Jesús que consuela corazones, como leíamos, que da paz, da amor, da libertad. Así que te invito a que sigas viendo este video y al final habrá un cierre especial también, así que acompáñame. Bueno, ahí terminé de comer alguito. Me traje para prepararme una ensalada mientras descargaba un poco del material que tenía en la cámara porque estaba llena ya. Así que estoy esperando sinceramente que me manden un mensaje si me vienen a buscar, por dónde vienen. Pero cric cric. Así que bueno, voy a ver si puedo ir abajo a estar un rato con la compu, leer algo o seguir pasando material a la espera de que me pasen a buscar. Así que bueno. Me soñaron. Corre, mis apretadores. Apretadores. Vamos, paso.